Y el topo, yo lo conocí. Ahí en El Porvenir hizo su casa, compró su lote, hizo su casa, pero descargó todo, como soterráneo. Y entonces ya es que descargó todo, la tierra te quedó y luego, entonces puso vigas así y le echó toda la tierra arriba. Y luego encima de la tierra, todos los mezquites, los echó arriba y bajaba por una escalera que le dejó él. A propósito para abajo, y así que allá abajo vivía, y ese era el topo, ya en el topo. Y él vendía revista en el pueblo, donde queda andaba vendiendo revista. Y lo mataron un pingo, le pusieron una golpeza y se murió. Y estaba solo allí, y estaba nuevo, no estaba viejo. Y ahora uno me dice en el topo también. Pero yo como que tengo tapado ahí, que no tengo puertas, que no tengo porón dentro, que pues como los topos se meten por la tierra, en hoyos y se meten ahí. Panadero se va.
qué le clavó esta lámina? Porque ay, cuando no podía tener caqué, no podía tener nada. Ese amigo vino y se me metía 3-4 veces al día. Nomás iba ya que no me veía, se volvía a meter de vuelta, hasta que hacía carga. Sí. En la noche igual, oía ruidito yo y ya andaba ahí. En la madrugada todas horas, mi tío. Pues se llevaba fierros y se llevaba ropa, se llevaba mis cobijas. Entonces igual, las cobijas no las tenía cobijas porque hacía calor. Yo que tengo ya. Se las llevaba. Se llevaban mis zapatos. Ahí nació pues la Unión de Vicario y ahí se creó. Aquí con esta familia se la llevaba ahí todo el tiempo. Todo el tiempo ahí se la llevaron. Pues ya desde que estaba ahí era rata. Y siguió la vida. Ya no dejó el oficio. Todo el tiempo de rata. No, yo nunca el ahí a veces me sentaba ya a ver si pasaba la patrulla y nunca pasaba. Y luego la patrulla pues no le hace nada. Papel sanitario. Porque allá lo dejo allá y se lo lleva el Billy también. Y ahí lo eché y ahí se me ha escapado. No, está muriendo. Ahorita duermo allá arriba. Ahí en el techo. Digo, no, a ver si ya se aplaca un poquito y ya tengo. Una tupa adentro porque ya hace menos frío. No tengo luz, pues no hay nada. Tanque de la estufa. Entonces quedó la pura estufa, mejor la bendiga, se la van a robar también. You want to use?
Ya no te saco hecho mis cosas porque, ay, hijo de la chingada rata, cabrón. Ahora ves que me levanté, ya se había tirado ahí regado. Y son papeles que le hacen falta. Pero, ¿para qué se andan llevando los ratos, no? ¿De qué les sirve? Pues, ¿para qué los quieren? ¿Quién se los compra? Señor, sí, señora, salga de la casa. 10 pesos la bolsa de coco con cerito. Este es también lo que nos dan, me daban allí. Es igual que ese. Lo mismo que ese. Y 10 pesos la bolsa de jícama. Jícama dulce, fresca y sabrosa, la jícama, porque igual, y limón, solamente 10, traemos el agua de coco. Este es el sobre que me dieron cuando me apunté. A 10 pesos el agua de coco y a 10 pesos la hasta la fecha que tenía que cobrar primero, el mayo. Vuelta, y le cuesta 10 pesos. Y traemos en mayo me dio un 5. A 10 pesos también. Y traemos jícama, y traemos agua de coco. ¡A 10 pesos le cuesta todo, oiga! Esa es la tarjeta como diario. Pero no vale. ¿No sirve? No, esta no sirve. ¿Y para qué se la dieron si no servía? ¿Mande? ¿Y por qué se la dieron? Pues esa me la dieron cuando me apunté. Esta. ¿Y esa ya? Pues 2 años duró y no hubo nada. La pura tranza. Hey. Sí. Yo lo metí ahí, a ver si se escapan. No. No, hombre, qué raza chingada. No, para joder a uno. No, y ahí le tapé así. ¿Sí? Pues esa puerta me la pegaron la chapa. Cuando llegue yo a esta edad, tengo hoy cumpleaños, casi los 46 años. Mi abuela tiene 100 años allá en el sur. Está como todo, esa no le duele nada, parte leña y todo eso. Pero ¿sabes qué toma? En ayuna toma miel. Miel de abeja. Mira, ya llegó otro, con la leche ya. Viene. Aquí se juntan todos, unos veteranos con la leche. Falta el otro, ¿no? Para el galón de la leche. Ah, sí, este viene otro. El otro ya no viene, ¿eh? No, ya que ya no viene. Dice que le hace daño que le tapa las vías respiratorias que tiene.
que tiene mucha grasa. No, cierto, la leche no tiene. Entonces me acordé que la harina, bastante harina, agarra diabetes, colesterol, triglicéridos, cáncer y dolor de huesos. Y entonces recordé un libro que me dio mi abuela, que dice el libro El Guardián de la Salud. Y busqué ahí, y sin querer creer, tacas que voy encontrando donde está la harina. Que suficiente harina en el cuerpo hace daño. Y ese, el libro me lo dio mi abuela. Se llama El Guardián de la Salud y tiene 60 años. El libro es. Entonces me lo dio un doctor quiropráctico y se te lo compro. Y digo, no. Me daba 20 mil pesos por el libro ese. Y así de gruesito. Digo, no lo vendo. Porque con eso, como yo tengo el don de curar, de acomodar huesos, mi abuela me enseñó a sobar, pero me enseñó el estilo herbolario. ¿Sabes con qué me curó? Aquí, la piedra del riñón, con lechuga. Ella me sacó la piedra, tenía una piedra que hacía el tamaño del... No, es que se espanta huevones. Ya todo eso me fue enseñando a mí, ¿no? Que no debía de tener un niño. Estaba yendo a una de las niñas, una niña del mundo. Era otro Mexicali. Mexicali, entonces, donde quiera dormía uno, donde quiera y no había nada. Ahora no, está aquí con la chica. Ahora está mala la gente. Sí. ¿Sí o no? Ahí voy, que le estoy peinando. Ándele, pues, Marcantita, tome, le traigo corbatas, volcanes, piedras, monjas, viudas, rejas y un abrazo, ¿no? ¿Nunca quiso tener familia, don Beto? ¿Dónde? ¿Nunca quiso tener familia? Sí. Y me la llevaba para salir. Ni una esposa, nada. ¿Dónde? Ni una esposa, nada. ¿No? Ni hijos. No. ¿No le interesaba? ¿Dónde? ¿No le interesaba? No me interesaba, me entraba a andar en una parte del norte. Y uno solo, pues nomás echamos una mochila y vamos. A con el dedo gordo, pidiendo raíces. Y con familia, pues no. Pues, ¿cómo? Y así me la llevo, se hace uno viejo y ya no sirvió.
Y así uno viejo, ya es que un señor que vive ahí, que, ahí por la Río Presidio, se le comó la llantera. Y luego le dice, dijo, se hace gacho estar uno viejo y no tener familia. Dije, pues yo como yo no tengo nada, pero tú tienes un familión grande y estás igual que yo, y estás peor, dijo. Porque a ti te quitaron todo lo que tenían. Y yo es que no me quita nada, pues ni que me lo quite, pues ni tu familia. Y él la señora y él se apartaron. La familia se quedó con la señora y la señora se quedó con todo. Y él ahí anda ahí, por ahí, en una bicicleta, en una carreta, pues están botes por ahí, de botella. Dije, todos muestres, dije, no saben cómo va a acabar su vida. Uno porque tiene familia, creen que la familia les va a ayudar, ¿no? Este otro señor también quedó visto de este timón. Tengo una muchacha y un muchacho, que digo, esas son mis viejeces. Se enfermó, los dos, él y la señora. Y ahí lo internaron en el seguro y la señora acá, pues no la alcanzaron allá, así que se murió. Y luego tenía unos departamentos ahí y el muchacho lo vendió. Y luego y se pelearon él y la muchacha porque él no le dio parte. Y todo se acabó, ya se fue, ya se fue. Ahí también la muchacha vendió y se fue. Es la ayuda que le dieron los manifiestos. No, hasta caramba. Pues quién sabe. Ay, Dios sabrá, allá arriba está el que manda. Es lo que Dios quiere, está bueno. No hay que renegar. No, en el amor, pues no. Hay mucha gente que se enamora mucho y ya pues no sirve tampoco. Yo muchos me dicen, ¿por qué no ponen la luz? Porque no tengo con qué pagarla. Ni teléfono tampoco, no tengo con qué pagar. ¿O qué quiero gastar sin tener? Y así después yo me la llevo así, ¿no?